todo, mi amor. Y recuerden sintonizar su programa Chef Humberto los martes a las 11 de la mañana y los sábados 10 en punto por Guatevisión. Continuamos. Amigos, continuamos con esta receta. Vamos a... continué con una, ahora vengo con la otra. Voy a hacer una maravilla para ustedes, algo bien típico para todos mis hermanos guatemaltecos y centroamericanos y sudamericanos que ven por el mundo. Voy a hacer una receta deliciosa de hoy. ¿Cuál receta será? Pepián, el pepián guatemalteco, un pepián muy sabroso. Pepianes, hay tres pepianes. Hay un pepián rojo que se por allá en Huehuetenango lo hace una gente muy especial, la familia Guillén. Un abrazo muy grande para la señora Guillén por allá. Y luego, pues también se hace el pepián antigüeño. Y el pepián de Chef Humberto, él es loco, hace un pepián medio cafecito, delicioso, sabroso. ¿Por qué lo hago diferente? Por motivo de que en mi pepián yo trato de no quemar mucho los ingredientes. Y hoy pues tengo sorpresa, ustedes ven ollas de barro en el fuego, tenemos algo humeando por acá también, son cosas sabrosas que ustedes van a ir viendo. ¿Qué voy a empezar haciendo? Yo tengo asistente, ¿qué se me hizo mi asistente? Tengo mi asistente, ven Jorge Mario, Jorge Mario me está acompañando hoy, ya vieron que estamos con la segunda receta y él sigue conmigo. Hazme un favor, pelemos esas papitas, mijo, por favor. Yo voy a ir colocando de una vez, en el pepián los ingredientes van a ser muy sabrosos, ustedes van a ir viendo ahora. Por aparte estamos cocinando whisky y papas, estamos usando un whisky grande y unas dos papas, porque vamos a hacer una media libra de papas más o menos, que tenemos en el agua únicamente, la tenemos agua hirviendo. Ahora vamos con un poquito de sal y un toquecito de pimienta, eso es todo. Y luego nuestros ingredientes del pepián, yo voy a compartirlos con ustedes, queridos amigos. La pepitoria, es bien importante la pepitoria. La pepitoria vamos a dorarla, de aquí van a ser 2 onzas de pepitoria dorada. Vamos a usar 4 ajos, los ajos, vean este tamaño de ajo muy bonito, ajo pelado, muy importante. Y vamos a usar también 4 chiles guaque, vean este tamaño de chile guaque. Yo a Chef Humberto lo tiene sin la semilla porque lo vamos a poner a dorar. Yo lo voy a poner al horno unos 5 minutitos. Y este chile guaque, voy a usar 2 cebollas grandes cortadas en 4, porque todos estos ingredientes después van a venir licuados. Y por supuesto, vamos a usar tomate. Vamos a usar unos tomates, unos 8 tomates rojos. Y voy a usar unos 4 chiles pimientos. 4 chiles pimientos, este chile pimiento está rojo, muy sabroso. Y por supuesto, también hay más ingredientes en esta receta. El ajonjolí predomina siempre también. El pepián es un plato a base de semillas, muy sabroso. Y se acostumbra mucho cocinarlo en olla de barro. ¿Por qué lo hacemos en olla de barro? Porque el sabor que nos da ese barro, el trabajo de nuestros artesanos, siempre hay que exhibirlo, amigos. Y Chef Humberto se está preocupando muchísimo por dárselo a conocer a ustedes. Y quiero invitarlos también a decirles, para toda la gente que nos ve en toda Centro, Sudamérica, Estados Unidos y Europa y en el mundo, pueden por favor entrar a www.guatevisión.com en vivo. Esa es la dirección exacta para que ustedes nos vean en diferentes horarios. Vamos, coloquémosla de una vez, hijo, por favor, porque Mario me tiene las papas listas, aquí van, esto es lo que vamos a incorporarlas luego. Después todos los ingredientes, que dimos un tour de ingredientes, trae un sartén, vamos a compartir con los televidentes. Vamos a dar un tour nosotros por acá, creo que tenemos lavados del otro lado. Entonces, vamos a ir, todos los ingredientes los voy a poner a cocinar, a dorar un poquito, y luego vamos nosotros a irlos incorporando dorado suavemente. Y al final, hay muchas personas que les gusta también incorporarle al pepián un poquito de puede ser pan francés, doradito ahí el pan, pero le da una vida diferente también. En este caso, yo ya no busco más espesor porque las semillas, en este caso la pepitoria y el ajonjolí, me está dando el espesor que estoy buscando. Y vamos a hacer un pepián sabroso. Yo tengo ya por aquí en esta olla, tenemos algo delicioso también. Y aquí tengo unas pechugas de pollo cortadas en cuadrito que están deliciosas. Y tengo parte de los ingredientes ya preparados. Ustedes van a ver. Este pepián se prepara en unos
25-40 minutos máximo. Es el tiempo que lleva para hacer un pepián, porque en este caso va a ser un pepián de pollo. Ustedes van a ver un pepián sabroso. Explicamos lo más que pudimos. Recuerden que el ajo, el chile pimiento, la pepitoria y por supuesto también en esa receta usamos culantro. Ponemos un poquito de culantro, para el culantro picadito ahí dentro de la receta, para que ustedes vean que es bien importante. Eso estamos buscando, la fusión de sabores. Entonces, amigos, el chile guaque, el chile pasa, yo les explicaba a ustedes que nosotros vamos a ir ahora a ponerlo a dorar al horno unos 5 minutos y luego vamos a licuar todo eso y luego voy a regresar ya con ustedes incorporando las papas, el guisquil, que es lo que lleva nuestra receta, dentro de nuestro pollo que tenemos ya acá, y todo eso va a ser licuado, va a estar licuado completamente, a poner todo en una base en el horno y vamos a regresar, amigos, como en unos 5 minutos, 10 minutos estoy de regreso, que ya vamos a estar licuando con nuestros ingredientes ya en la olla. Así es, amigos, que nos vamos a ir a un corte comercial con Jorge Mario, pero venimos enseguida con ustedes. Venimos ahora, amigos. Ya volvemos. Cuando cocino pollo con aceite Olmeca, lo corto como lo hace mi mamá. Lo pongo a cocer como lo hace mi mamá. Y también unas papas como lo hace mi mamá. Luego los pongo a freír. Pero como a mí me gusta, con aceite Olmeca. Es lo único en lo que no nos parecemos con mi mamá. Aceite Olmeca, para que cocines como a ti te gusta. Cacao, cocina de la civilización maya. Hola amigas y amigos, no olviden que con una alimentación sana, rica en proteínas y vitaminas, dependerá totalmente nuestra salud. Les recuerdo que la higiene y la manipulación de los alimentos es parte fundamental de mis recetas que elaboro con todo mi amor. Y recuerden sintonizar su programa Chef Humberto los martes a las 11 de la mañana y los sábados 10 en punto por Guatevisión. Continuamos. Amigos, continuamos con esto. Aquí es una alegría en esta cocina. Si tenemos invitados, ustedes vieron que hemos tenido invitados especiales. Vamos a continuar invitados con más invitados. Hoy tengo mis estudiantes. Y así es una locura la que el chef hace en su cocina. Y hoy, por supuesto, para terminar y cerrar con broche de oro esta receta maravillosa de Restaurante Cacao, ¿qué está haciendo el chef Humberto? Estamos trabajando, vamos a hacer el pepián. En el pepián yo les explicaba, yo quiero compartir con ustedes esa receta, que el verdadero pepián lleva sus tamalitos de masa de maíz. ¿Y cuál es la receta de los tamalitos? Es bien importante. Podemos utilizar 1 libra de masa de maíz, podemos utilizar 1 cucharada de manteca de cerdo, 2 cucharadas de aceite, 1/2 litro de agua tibia y un poquito de sal. La sal va al gusto de ustedes. Entonces eso es bien importante, amigos y amigas, para que ustedes vean, así nos quedan los camaritos suaves, no muy duros. Vamos, Jorge Mario, por favor, sírvase el pepián. Vamos a dar un tour de sabor y color el día de hoy en esta cocina del chef Humberto. Vamos por aquí, vamos a colocar 2 tamalitos. Tenemos aquí nuestro botecito también, vean nuestro. Amigos, yo quiero compartir también, es que aquí pasa de todo, vean este basurero. Vean ese basurero, es para las miniaturas que salen en la cocina de Chef Humberto. Entonces, ¿vieron nuestras hojitas? Están aquí. Entonces, siempre estamos buscando los colores son muy importantes de nuestros platillos. Y ahora estamos un poquito más, hijo, por favor. Hay que ponerlo más gamonal. Echémosle un poco más y que tenga más ave, por favor. Yo voy ahora aquí, vamos de una vez con el arroz. Ustedes van a ver cómo nos quedaría un plato 100% típico guatemalteco y montado al estilo cacao, que es muy importante también, ¿verdad? Vamos por acá, vamos con el arroz por aquí, ahí vamos.
Y ahora vamos con el pepián. Vean esto, vamos a poner un tamalito al lado más. Jorge Mario, vamos a ponernos para acá un tamalito más. Vamos a poner dos tamalitos. Estas son recetas 100% guatemaltecas. Yo les explicaba, guatemaltecas, amigos, yo les explicaba que en el pepián hay diferentes colores, hay tres diferentes colores. El antigüeño, que es un poquito más negro, el que Chef Humberto prepara, y luego automáticamente tenemos también, nos falta un toquecito ahí todavía en este plato, hijo. Vamos por aquí, vamos a caer aquí, quiero que compartirlo aquí con nuestros televidentes. Bien importante, ven, mira Jeffrey, vamos a, Jorge Mario, perdón. Yo estoy con Jeffrey, ¿por qué hablo tanto de Jeffrey? Porque Jeffrey está en mi cocina, él está sacando prácticas también en la cocina, es el amigo de Venezuela y compañero que les presenté la semana pasada. Él está sacando prácticas en la cocina de cacao y entonces por eso es que nosotros lo mencionamos tanto. Pero Jorge Mario, también estamos en la misma. Jorge Mario, estamos, una pedazo de papel ahí, por favor. También Jorge Mario comparte la cocina el día de hoy del Chef Humberto de nuestro programa aquí, por supuesto. Quiero compartir con ustedes y recordarles, Jorge Mario, por favor, puedes tomar este plato. Quiero compartir con ustedes, queridos amigos, que nos pueden ver, por favor, nos pueden sintonizar por guatevisión.com. Es muy importante, guatevisión.com, www.guatevisión.com, ahí nos van a encontrar a nosotros ustedes, por favor. Y en vivo, eso es lo más importante. Luego estamos los martes 11 de la mañana y los días sábados 10 en punto. Terminando yo a la mañana, entra el Chef Humberto. ¿Vieron? Este es el pepián ya preparado. Nos queda un plato muy sabroso, muy delicioso. Este es nuestro plato. Así como lo ven aquí, lo servimos en el restaurante Cacao. Todas las semillas que ustedes vieron, que nosotros dijimos que nos iban a ir al horno, con el chile guaje, con el chile pasa, la cebolla, fue una cebolla grande o dos cebollas grandes, cuatro ajos, fueron dos onzas de ajonjolí y fueron dos onzas de pepitoria. Todos los ingredientes yo los hice, usé ocho tomates, utilizamos dos chiles pimientos grandes, un manojito de culantro, todo eso nos fuimos, y el pollo, por supuesto, utilizamos un pollo de 2.5 libras, lo cortamos en cuadritos para llegar a esta textura. Nuestro pollo está por acá, ustedes ven, este es el pollo de nuestro plato. Yo lo que hago siempre en la cocina guatemalteca gourmet, estamos con los mismos sabores, con los mismos colores, pero ¿qué está haciendo Chef Humberto? Quitando el hueso, quitando la piel en todos nuestros platos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque a nosotros nos encanta mucho cuidarle la salud a ustedes, nuestros queridos televidentes. Pues este fue nuestro plato ya terminado, que pues aquí estamos felices, contentos, trabajando la verdadera cocina guatemalteca. Y todos estos platos, por supuesto, que ustedes los van a ver en mi página, por supuesto, van a ver, entren por favor, diagonalchefhumberto.domínguez, diagonalchefhumberto.domínguez, ahí van a encontrarme siempre, ustedes, yo compartiendo todas las recetas con ustedes, y ahí estamos viendo, siempre trabajando cosas lindas para ustedes. Jorge Mario, ¿te quieres despedir de tu clientela y mandarles un abrazo a tus compañeros de la cuarta promoción? Un abrazo para todos, y pues siempre ha sido un honor estar aquí a la par de Chef Humberto, y muchas gracias. Un honor para mí tenerte conmigo, hijo. Abrazo para todos, amigos. Los quiero, los adoro. Como siempre les digo, me despido con ustedes haciéndoles así, que eso es mi mayor. El aplauso para mí es saber que ustedes ven mi programa, les encanta la comida guatemalteca, y por ustedes trabajo yo. Para ustedes estoy ahí, no lo olviden siempre. Entonces, si Dios nos da vida, los veo la próxima semana. Los amo, los adoro, como siempre digo. Y recuerden, véannos por todos lados, por favor. En la página de Guatevisión es www.guatevisión.com en vivo. Nos vemos siempre, amigos, y nos vemos la próxima semana. Vamos, hijo, pasa. Un abrazo para todos.